Es la primera vez que nos incorporamos al programa de residencias estudiantiles. Nosotros iniciamos nuestra gestión el 10 de diciembre y bueno, fue una de las premisas que tuvimos, la de ayudar y dar oportunidades a los estudiantes para que puedan cursar sus estudios acá en la Universidad Nacional. Y creo que el programa de residencias es muy importante para aquellos chicos que no cuentan con ninguna posibilidad desde lo económico de poder venir acá, de contar con una unidad. En este caso firmaron el convenio por una unidad cama. Exactamente, teníamos la disponibilidad de una unidad cama, acabamos de firmar el convenio con la posibilidad de ampliación a nuevas unidades en los próximos meses o a partir del año que viene, así podemos dar más oportunidades a más estudiantes de nuestra localidad. Las familias de Mataldi se acercan al municipio planteando sus necesidades, las ganas de que sus hijos puedan acceder a la universidad. Sí, claro, por supuesto. Somos una localidad que está a 200 kilómetros de Río Cuarto. Estamos bastante lejos. Yo como estudiante recibido de esta universidad, también siempre es una meta para toda familia, para todo residente de Mataldi, poder lograr los estudios y poder ser un profesional recibido en una universidad nacional es muy importante. Próximamente entonces tendremos un estudiante que estará gozando de estos beneficios. Exactamente, así como lo hablábamos en la mesa recién, próximamente tendremos algún estudiante de Mataldi que esté residiendo aquí en las residencias con todos los beneficios que eso conlleva, el tener atención médica, poder estudiar dentro del campus, tener el comedor universitario y achicar muchísimo los que son los gastos de traslado, lo que es el transporte, lo que es un departamento y demás gastos que hoy en día en la situación actual en la que estamos son muy difíciles de costear. Como nuevo intendente de la localidad, ¿cuáles son algunas de las metas que se ha propuesto para esta gestión? Bueno, las metas que nos hemos propuesto, más allá de seguir con lo que es viviendas y obras para nuestra localidad, hoy centrándolo muchísimo más en lo que es la parte social, en la ayuda a los vecinos que realmente cada vez están sintiendo un poco los coletazos de lo que es esta crisis y poder acompañarlos en lo que son sus planteos, sus requerimientos, sus problemas, volcándolo mucho también en la educación, en la formación de gabinetes interdisciplinarios para trabajar con los niños y mucho trabajo social, que esto es parte de un trabajo social también, dar oportunidades a los que menos tienen para que puedan lograr algo tan importante como un estudio universitario.